El obelisco de la Plaza de San Pedro captado por Google Earth. El obelisco que se encuentra en la Plaza de San Pedro, ubicada en la Ciudad del Vaticano, es conocido como el Obelisco Vaticano. Observaremos varios ángulos de la plaza para capturar el obelisco de forma más detallada, utilizando la tecnología del Street View de Google Earth. Fue traído desde Egipto alrededor del año 37 d.C. por el emperador romano Calígula, quien lo colocó en las Faine del Circo Vaticano, una antigua pista de carreras que se encontraba en el lugar donde actualmente se ubica la plaza. En la base del obelisco se pueden ver relieves que representan a cuatro obispos de la Iglesia Católica: San León Magno, San Gregorio Magno, San Atanasio y San Cirilo. Además, se pueden ver inscripciones en latín que recuerdan a los emperadores Augusto y Tiberio, quienes ordenaron la construcción del obelisco original en Egipto. En la actualidad, el Obelisco Vaticano es una de las atracciones turísticas más populares de la Ciudad del Vaticano y es considerado un símbolo del poder y la influencia de la Iglesia Católica en el mundo. El Obelisco Vaticano es el obelisco más grande que se encuentra en Roma, Italia, y uno de los más grandes del mundo. Fue tallado en granito rojo de una sola pieza en la cantera de Asuán, Egipto, durante el reinado del faraón Seti, 1294 a 1279 AC, y se cree que originalmente fue colocado en el templo de Ra en Heliópolis. Durante la Edad Media, el obelisco fue derribado y quedó sepultado en la tierra hasta que fue redescubierto y restaurado en el siglo XVI. En el año 1586, el Papa Sisto V ordenó su traslado a la Plaza de San Pedro, donde se encuentra en la actualidad. El obelisco está hecho de granito rojo. El Obelisco Vaticano mide aproximadamente 25 metros de altura, incluyendo la base y la cruz que corona su cima, y pesa alrededor de 330 toneladas. En la base del obelisco se pueden ver relieves que representan a cuatro obispos de la Iglesia Católica: San León Magno, San Gregorio Magno, San Atanasio y San Cirilo. Además, el obelisco cuenta con inscripciones en latín que recuerdan a los emperadores Augusto y Tiberio, quienes ordenaron la construcción del obelisco original en Egipto. El traslado del Obelisco Vaticano a la Plaza de San Pedro fue una hazaña de ingeniería impresionante, ya que se requirieron más de 900 trabajadores y varias grúas para levantar y mover el obelisco a su ubicación actual. El obelisco ha sido objeto de varias restauraciones y renovaciones a lo largo de los siglos, y es uno de los monumentos más icónicos e impresionantes de la Ciudad del Vaticano. Gracias por ver nuestro video sobre el obelisco de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al crearlo. Si desean ver más contenido interesante sobre viajes y cultura, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo video.